Prisma de TV de Nuevo León, qué gusto saludarles. Muchas gracias por acompañarnos, qué gusto, pues felices, porque pues ya, mire usted a mi espalda, ya tenemos nuestro arbolito de Navidad. Qué felicidad, ya se acercan estos días maravillosos donde compartimos tantas y tantas cosas. Pero ahorita vamos a platicar de todo esto, pero tenemos una enorme sorpresa, tenemos una familia maravillosa que están con nosotros y vamos a escuchar a la familia Moraira y es danza húngara. ¿Húngara? Bienvenidos, mis niños, qué chulada, bienvenidos, adelante. Qué hermosas criaturas. Bueno, pues es una familia maravillosa, una gran familia que ya platicaremos ahorita con el jefe de ellos. Muy bien, pues les damos la bienvenida. Hoy es cumpleaños, ahorita les voy a decir de quién. Pero antes, ¿cómo estás, mi Poncho? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Cómo pasaste estos días? Pues muy emocionados, muy al pendiente de los sucesos. Muy estresantes. De todo tipo. Sí. No, en general muy bien, ¿eh? En general muy bien. Ya entró diciembre y bueno, pues te empieza uno a sentir el espíritu navideño, ¿no? Ya va llegando diciembre. Empieza a doler la cartera y esas cosas. Ah, eso te va a doler mucho y en enero más. Es que 8 nietos es un privilegio, ¿verdad? Así es. Qué chulada. Qué bendito Dios. Amén. Qué lindo. ¿Y mi Fer qué dice? Muy bien, con el gusto de estar con ustedes y con todos nuestros amigos. Pues sí, con muchas cosas que se han estado viviendo en estos días y bueno, pues ya como muchos de ustedes saben, la famosa final entre los dos equipos regios, los equipos de casa, estamos hablando, bueno, obviamente del fútbol, entre Tigres y Rayados, y pues ahí ya se siente el ambiente, obviamente el ambiente navideño que ya está presente en el estudio con el árbol de Navidad y con todo esto que se menciona de la música y de la cartera también. Pues de sí. La cartera también. La lista de regalos. Así es. Y el intercambio de la oficina sí, y todo eso. Qué barbaridad. Pero muy bien, gracias a Dios. Aquí estamos. Bendito sea Dios. Bueno, pues felicitamos con muchísimo cariño para... Hoy es día de Bárbara. Mi Barbarita Gómez, le mando un abrazo con todo mi amor. Una extraordinaria cantante cubana. Que con todo está, el sabor. Sí, sí, sí. Que vive hace muchos años aquí. Y fue esposa de don Ramón Márquez. Y el famoso director de orquesta. Sí, claro. Cha, cha, cha. Los
Cha-cha-chas y todo. Mira qué sabroso camina. Así de medio lado. Chulada, sí, señor. Y bueno, felicitamos, madre querida. Te mando un abrazo con todo mi amor, mi Barbarita Gómez. Hoy es día de Juan, de Bernardo, Félix, Adolfo, Pedro y Simón. Les saludamos con mucho cariño. Les felicitamos con todo nuestro amor. Pásala bien. Y bueno, pues ya desde ahorita festejando. Fíjate que este sabadito hermoso nos reunimos la familia Elizondo. Ah, qué bien. Allá en casa de mi yola querida Yolanda Villarreal y Lupe Guerra, allá tienen su casita, una quinta en Huina. Y pues siempre hacen las reuniones familiares de los Elizondo. Barbacoa de pozo allí. Y todo no, eso. No, hombre, deja tú, nos reunimos toda la familia desde las 8 de la mañana. Yo llegué como a las 10, pero con las 8 de la mañana ya estaban mis primas allí. Y mis tías, Oralia y mi tía Nora, ya están con la embarrada de los tamales. Ah, dale, nada más. Mira, nada. Así es que deja tú, como les estuvimos platicando muchísimo, porque ese es el detalle. Ese es algo muy importante que tenemos que compartir. Nosotros fácilmente podemos, cualquiera de nosotros, ir a comprar cientos de tamales. Pero ¿sabe qué? Lo que nos deja la convivencia, lo que nos deja esa reunión que desde que vivía mi abuelita. Al calor de las hojas. ¡Ay! Y luego mi tía Oralia se soltó con los chistes. ¡Qué buena para ella! Ya sabrás. Total, los tamalitos salieron a eso de las 4 de la tarde. Bien dulces. Hubo de dulce, de frijoles, de carne. Fueron 22 kilos de masa, nada más. ¿Cuántos nada chistes más por docena? No sé, no sé. No los conté. Ni cuántos tamales salieron tampoco. Lo que sí le puedo decir es que fue un fiestón con piñata, bolsitas, los cantos de la. Sí, pidieron posada. Obviamente, y todo. De la posada. Así es que un saludo a toda la familia maravillosa. Les mando todo mi amor. Pues, y lo que nos deja todo esto, como les comento, no es el que, no, hombre, ¿por qué no vamos a cansar? Vamos y compramos. No. No es el compromiso. El compartir los momentos que, la verdad, desde que vivía mi abuelita hace muchísimos años, no nos reuníamos de esa manera. Ah, qué padre. Así es que fue una convivencia que desde las 8 de la mañana hasta como a la 1. Del día siguiente. Ándale, y luego fue carrera larga. Y luego nos seguimos ya desde muy temprano con la recalentada. Pues sí. ¿Verdad, mi Yola? Mi Yola Guadalupe y en Guina. Muy bien. Así que nos la pasamos a todos. Un abrazo para todos. Así es que ¿una vez al año lo hacen? No, cada 3 meses nos reunimos la familia. Ah, qué bien. Pues estamos retomando nuevamente esto que habíamos dejado desde que vivían todos mis tíos, hermanos de mi madre. Hacía muchos años que se estaba haciendo, entonces ahora volvimos a retomar, ya todo este año volvimos a retomar desde diciembre pasado. Qué bien, felicidades. Era mi tío Tano maravilloso que fue el que dijo, otra vez vamos a reunirnos y otra vez. Lo empezamos a hacer. Así es que estamos ahí en la coordinada de todo. De la organización. Fue algo maravilloso, que ya eso se quede aquí, acá. Y en nuestras criaturas, que pues hay mucha familia que no se conoce, que no se ve. Claro. Y entonces para eso son estas reuniones. Para que se conozcan toda nuestra familia, todos nuestros niños, nuestros nietos, nuestros. Eso es lo bonito de todas estas reuniones. Sí, parece? Claro, por supuesto. Fíjate que es una característica de la vida urbana en las grandes metrópolis, cómo se va acentuando la vida en el núcleo familiar y se pierde la relación con la familia extendida. Claro. Entonces, esto es bien importante. Antes se tenía, ahora no. Fíjate que vienen mis primos de San Antonio, de Austin, de Dallas, de muchísimos lugares donde ellos viven, donde ellos radican, y vienen a compartir con nosotros este día. Por eso lo programamos cada 3 meses, para que tengan tiempo de pedir permisos, sus llamas. Pues sí. O de programarse, porque algunos tienen restaurantes. Bendiciones para todos. La reunión entre toda la familia. Maravillosa, con toda mi allá familia. Por el rumbo de Apodaca, ¿verdad? En Huina. ¿Huinala? En Huinala. Nada menos. Así es, un saludo para toda la familia. Qué enhorabuena. Maravilloso. Por todos ustedes. Así es que fue muy padre. Hay sí, siempre es bonito el compartir, el reunirse, el platicar. Hicimos nuestra posadita. Al calor de la embarradita de los tamales. No, hombre, esa estuvo bárbara. Sí, pues da para platicar mucho, ¿no? Yo era la que rellenaba, así es que se los di. Ya ni que salsa no eran tamalitos así como me regañó mi prima. De una hebrita. Quítales masa. No, yo quiero borrachos. De plano.
Los borrachos están así gordos. Ah, claro, sí, perdón. Los tamales están así de flaquitos. Y los borrachitos están así generosos. Abundantes, generosos. Así recalentaditos en un comal y luego rebanaditos y bañados de salsa. No sabe usted qué cosa. ¿Se plancha el anuncio? ¡Oh! ¡Qué cosa! Ay, necesitamos un patrocinador. Me encanta. Ya, mano, está antojando. Vamos a la pausa, yo ya me estoy. Sí. Estoy haciendo unos tamalitos mientras, ¿no? Vamos a hacer unos tamales. Borrachita, ¿por qué no? Vamos a hacer unos borrachos para que vayan a comerlos a la casa. Ándale, muy bien. Vayan todos los muchachos también. ¿Y de ir quiénes iríamos? Todos. Ah, perfecto. También tú. Vamos a la pausa y volvemos. ¿Oíste, Alberto de la Garza? Sí, también tú. Dice que sí. También. Vamos a la pausa y listos para continuar con nuestro programa. Y bueno, todos los lunes tenemos este espacio en donde abordamos temas relacionados con la comunicación. Y alguien podría decir, bueno, ¿y qué tiene que ver, por ejemplo, la final del fútbol con la comunicación? Y más desde el punto de vista sociocultural, como lo abordamos aquí, pues todo, todo. Fíjense que yo empezaría recordándoles a ustedes, a mis amigos, a mis compañeros, que el azul es casi siempre el color favorito de la mayoría de la gente. Hay quien le gusta el rojo, ¿verdad? Hay gente así muy extravagante, pero... pero casi siempre el azul es un color rojo. Y esto viene a colación por algo que voy a comentar enseguida. Voy a empezar, fíjense, por recordar una anécdota personal. Hace muchos años, cuando yo empezaba en la televisión, a mí no me gustaban las telenovelas. Consideraba que eran así enajenantes y que distraían a la gente y todo eso. Hasta que en cierta ocasión una persona muy inteligente y que sabe de estas cosas de la sociología y demás, me hizo ver que para muchas amas de casa, para muchas amas, muchas señoras en su domicilio, pues ese momentito de su telenovela era el único momento en que la televisión podía brindarle una diversión, una salida de su rutina, una salida de ese estar encajonada en todas sus obligaciones y compromisos que sabemos que son muy intensos y no siempre remunerados debidamente, o es más bien dicho, casi nunca remunerados. Y así fue como empecé yo a entender que a veces lo que a uno no le gusta o no le satisface para otra persona puede tener mucho valor. Y esto sí viene directamente a colación porque sabemos que a mucha gente le gusta el fútbol, pero también a mucha gente no le gusta el fútbol. Y entonces resulta que cuando vienen ocasiones como esta gran final, que lo es, por una serie de situaciones que ya los especialistas y los cronistas se encargan de analizar y enriquecer y demás, la verdad es que sí implica un evento que de alguna manera muestra, exhibe, denota el grado de comunicación interna que como sociedad tenemos en Monterrey. No está por demás recordar que hace apenas unas semanas, en ocasión del clásico durante la temporada regular, pues el Club de Fútbol Monterrey estaba pretendiendo restringir el acceso a aficionados de los Tigres si querían asistir al estadio de Rayados con la camiseta amarilla. Y eso, bueno, motivó una serie de reacciones que tuvo que dar el club marcha atrás porque evidentemente eso no funcionaba. Ahora se empieza a comentar, y por ahí lo estoy oyendo ya en diferentes programas de radio y de televisión, también en prensa escrita, que no puede transmitirse, porque como es señal cerrada, que no puede transmitirse con pantallas en la macroplaza, porque entonces eso provocaría el enfrentamiento de las aficiones. Es decir, como lo dijo el club Rayados hace unas semanas, se trata de un encuentro de alto riesgo. Y ahí es en donde yo me pongo a reflexionar y a pensar cómo es posible que un evento deportivo devenga, se convierta en un evento de alto riesgo. Porque además no son simples suposiciones. Ya han ocurrido en ocasiones anteriores enfrentamientos que incluso han provocado lesionados, derramamiento de sangre. Y esto, la verdad, sí llama mucho la atención. Entonces estamos viendo cómo en los medios de comunicación, que sí marcan un quehacer, porque los medios de comunicación pueden hacer las cosas bien o pueden hacerlas mal, pero nunca son neutros.
siempre tienen un efecto, y esto lo dicen los expertos. Entonces estamos viendo que hay quien está llamando a la concordia, a la fiesta deportiva por un lado, pero hay otros cronistas que empiezan sus secciones diciendo: ¿y usted a quién le va? ¿Y quién cree usted que va a ganar? ¿O así quiénes es. Creen usted? A ver, ¿cuántos Tigres hay aquí? ¿Y cuántos Rayados hay acá? Y empiezan a caldearse los ánimos, sí. Y empieza a decirse que el domingo en la noche sabremos quién fue el vencedor. Y yo creo que ver así las cosas es un error. Porque por la forma en que han llegado los dos equipos, como el primero, el superlíder, y el otro pisándole los talones, y cómo han hecho una liguilla extraordinaria, lo vimos en los partidos, tanto de Tigres como de Rayados, pasaron por encima de sus rivales dando cátedra del buen fútbol, pues estamos todos esperando que así sea el partido dentro de la cancha. Pero antes de que llegue el momento del silbatazo inicial, y por supuesto del final, ya la ciudad empieza a vivir un ambiente festivo. Y ahí es en donde nosotros, un servidor en lo personal, quiere recordar esos tiempos en donde lo importante no era ganar, sino saber competir. Cuando había un honor, cuando había una mística de diversión y de un ejercicio sano para todos. Bueno, después empezó a correr esto de que lo importante es ganar porque competir cualquiera puede. Y ahí se empieza a pervertir, se empieza a deformar el espíritu deportivo. Y entonces ahora vivimos estos tiempos de supremacía en donde lo que importa es ser el primero, el que derrota a los demás. Y eso es un error terrible, sobre todo en el deporte, aún en el caso del deporte profesional. Porque no es cierto que se vale hacer cualquier cosa con tal de ganar. No es cierto. No se pueden lograr fines buenos por medios malos. Tiene que haber un medio conducente, lógico y congruente para llegar a un buen fin. Y por eso traigo para ustedes, compañeros de la mesa, y ustedes allá en casita y mis compañeros aquí en el estudio, una propuesta. Fíjense, hace años hubo un anuncio, y por ahí lo guardé, no lo encontré para traerlo esta ocasión, pero salió en la prensa un anuncio de un cuarto de página que decía: un tigre jamás será rayado. Por eso lo guardé. Yo me quedé pensando cuando vi ese anuncio, a caray, pues si el tigre no es rayado, entonces es Puma. Porque todos los tigres son rayados. Claro. Si son jaspeados, entonces son jaguares, ¿eh? Cuidado. Pero ya desde que en un medio impreso se pone un tigre jamás será rayado, pues estamos cultivando ese tipo de odios, de enconos, agresividad, de una violencia sin sentido. Y por eso es que ahora traemos una propuesta muy simple. ¿Qué tienen en común nuestros dos queridos equipos, Rayados y Tigres? Lo digo por orden de aparición histórica. Pues tienen en común el color azul. Y por eso les decía yo, ¿cuál es el color favorito? Pues de casi toda la gente es el color azul. Es más, el azul es un color muy regio, ¿no? No se habla de esos azules del cielo y todo esto, ¿verdad? También le han anaranjado un poquito en esos atardeceres tan nuestros. Pero entonces la propuesta es tener una final regia y azul, que significaría que todos ganamos, porque van a jugar el amarillo frente al blanco, o el blanco frente al amarillo, pero el azul está presente en los dos lados del campo. Así es. ¿Qué tal si honramos ese azul que portan los dos equipos con mucha dignidad, con mucha calidad y con mucho significado? Así de simple. Vamos a compartir el azul y ya veremos de cuál cuero salen más correas, si del blanco o del amarillo. Pero por lo pronto, respetemos ese azul que nos garantizaría que sea el resultado que sea, que se dé en la gran final del próximo domingo, toda la ciudad haya vivido una semana de entusiasmo, de jocosidad, de alegría y de preparación para llegar al gran momento en donde los privilegiados puedan entrar al estadio y estar en paz, estar en alegría, tomando su refresco, su cerveza, lo que sea, pero sin que exista el menor riesgo de que sea eso, un partido o un encuentro o una situación de alto riesgo. No puede ser. No puede ser que el fútbol o el deporte se conviertan en excusa para mostrar nuestras pobrezas o nuestro afán de violencia. Por eso la propuesta es esa. Hagamos una gran final, hagamos una gran fiesta, regia y azul. Y eso es lo que les quería comentar, porque la comunicación y los medios tienen mucho que ver en todo cuando se habla de una sociedad bien comunicada y bien integrada. Sí, definitivamente propician el que existan ciertos ambientes para la cuestión de las justas deportivas. Empiezan a calentar.
los ánimos, pero también hay gente que es muy ecuánime. Es una fiesta maravillosa. Y que se debe entender precisamente así como lo dice Elsa, como una fiesta. Es una fiesta. Con ese ánimo de alegría. Oye, en muchas familias hay de los dos partidos. Y se llevan también. Entonces, por favor, hay que unir, hay que vivir. Es una fiesta para todos los regios. Entonces, no es el que gane el mejor, porque los dos son muy buenos, los dos son mejores. Pero, por favor, hay que unirnos. Hay que compartir porque es una fiesta para todos nosotros. Y en torno a ese color, Alfonso, que destacas, el azul, que representa pues varias cosas, en este caso la paz, la armonía, forma parte de esa es. Colectividad en relación a vivir esos valores, ¿no? De paz, es. De armonía, de respeto y de saber que va a haber un ganador y un perdedor. Así es en el juego. En siempre. El partido, nada más. Es un juego, por Dios es un santo. Es un partido de fútbol, claro, simplemente. Claro. Vendrán otras temporadas donde a lo mejor al otro equipo le corresponda ser el campeón. Pero yo me no pongo hay que a pensar de a ti. Imagínense ustedes no. que hubiera un desaguisado y alguna persona lesionada. ¿Se pueden imaginar la Navidad que tendríamos? No, por favor. No, miren, porque precisamente... No tendrían ellos. Todos. Todos. Qué pena, ¿no? Sí. Sería terrible. Vamos a celebrar la fiesta que ya está aquí. En paz. Los dos ganaron muy bien. Y que vamos vea a tener nuestra unos grandes república, partidos. Que vea claro. nuestra república, que aquí estamos hermanados. Exacto. Que se vea que es cierto unidos. Lo de la gran afición. Claro. Que es cierto. Efectivamente. Entonces, pues esa es la propuesta y me parece maravillosa. Yo me uno a ella. Nos unimos. Claro vale. que sí. Estamos por la propuesta. Una final regia y azul. Así es. Vámonos con la familia maravillosa Muraira que está con nosotros y el tema de Piratas del Caribe. Vamos a escucharles. Bien, amigos, pues retornamos aquí a su programa Ayer y Hoy.
Y van a decir, bueno, este hombre ya todos los lunes se agarra hablando de personajes centenarios, pero pues la cuestión es que es coincidencia de que cada semana pues están conmemorándose 100 años de diversos personajes importantes de la cultura popular mexicana, como ya hace algunas semanas comentaba acerca de Pedro Infante, del actor Ramón Gay el pasado lunes. Y apenas hace dos días, es decir, el sábado 2 de diciembre, se conmemoraron 100 años pues, de todo un personaje también en el ámbito de la locución, de la conducción, y que se quedó en la memoria también de muchos niños porque nos entretuvo durante más de 20 años a través de la pantalla de televisión con su famoso personaje del tío Gamboín. Me imagino que ya han de estar adivinando a quién me refiero. Bueno, a don Ramiro Gamboa. Don Ramiro Gamboa, que nace el 2 de diciembre de 1917 en Mérida, Yucatán, que desde muy joven comenzó a sentir esa inquietud en relación al ámbito del micrófono. Su papá adquiere una estación radiofónica allá en Mérida, Yucatán, y es ahí donde comienza a hacer sus primeras apariciones como locutor. Ramiro Gamboa, aquí estamos viendo algunas imágenes de él junto a Cantinflas, por ejemplo, en esta imagen pues muy importante de aquellos años finales de los 30, principios de los años 40, cuando Cantinflas aparecía pues todavía caracterizado como el peladito de barriada, ¿no? Y aquí estamos viendo a don Ramiro Gamboa en su personaje del tío Gamboín en una plaza pública, lo veíamos. Y aquí con Chabelo, con quien hizo gran mancuerna allá en los años 50 y parte de los años 60, figurando en películas entrañables como Viaje a la Luna, que es una película muy divertida de finales de los años 50, o en Chistelandia, esta serie de películas que agrupaban una serie de situaciones cómicas, de rutinas cómicas, y en donde figuraron pues ahí Chabelo, el personaje del niño grandote, hijo de don Ramiro Gamboa, en esta serie de pequeñas viñetas que aparecieron en estas historias de Chistelandia, producidas por don Manuel Barbachano Ponce, otro yucateco muy, muy importante. Así Ramiro Gamboa, pues que comienza a hacer sus primeras apariciones, les digo, a finales de los años 30, para que en 1938, por esa época, conozca a doña Amalita Gómez Cepeda. ¿Quién fue doña Amalia Gómez Cepeda? Bueno, pues nada menos que la secretaria del máximo pues, líder de los medios de comunicación de aquella época, don Emilio Azcárraga Vidaurreta, y es quien lo invita para que vaya a pues, hacer alguna serie de pruebas allá en la Ciudad de México, a Ramiro Gamboa, y a partir de ahí comienza a incursionar, pero ya en el ámbito de la locución, en una estación que tenía proyección nacional, como fue la XEQ. Posteriormente llegaría a su espacio de trabajo, bueno, la XEW, donde también se mantuvo vigente Ramiro Gamboa, entrevistando a cantantes, a figuras del deporte, a personajes de la política, etc. Y como tal, lo podemos ver en diversas películas divertidas de finales de los años 40, como es el caso de Hay muertos que no hacen ruido, donde figura en un programa de concursos junto al genial Germán Valdés Tintán, o incluso lo podemos ver entrevistando a Pedro Infante en una película que es también un melodrama pues muy, muy, muy entrañable, como es Angelitos Negros, en donde Pedro Infante interpreta al cantante José Carlos Ruiz. Después de una gira por Latinoamérica, llega a México y al descender del avión es entrevistado inmediatamente por don Ramiro Gamboa. Así lo podemos ver a Ramiro Gamboa también en El Mago junto a Cantinflas, hasta que en el año de 1957, es decir, hace exactamente 60 años, se filma una de las comedias más locas, creo yo, en la historia del cine mexicano. Y ya desde el mismo título nos está anunciando una serie de situaciones que vamos a apreciar en la película Viaje a la Luna, dirigida por un especialista en el género de la comedia, como es Fernando Papi Cortés, este gran cineasta de origen puertorriqueño, que reunió a una serie de cómicos pues, muy importantes de ese momento, como es el caso de Manuel Eloco Valdés, de Corona y Arau, que eran la pareja excéntrica del momento, Kitty de Hoyos, que llamaba mucho la atención esta curvilínea actriz, y los personajes ahí de comedia pues están también Lute Capulina en esta sensacional 60 años, en donde incluso se hace pues, de lo que fue aquel célebre interespacial, el del dice Ramiro Gamboa al inicio de la sí. Unidos, uno para dos y dos para 24. Dos para 24, 22. Dos y ocho, 14. ¡Ah, montoneros! ¡Miedosos! ¡Ah, me la bala para! Un momento, digo. Un momento, babyface. ¿No sabes con quién estás hablando? ¿Con quién? Un rififí entre las mujeres. ¿Y sabes quién soy yo? ¿Quién? Arsenio Lupin. ¡Lupin! 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 Mi sombrero, rififí.
¿Cómo eres, papá? Tú me habías dicho que los únicos gángsters que ven esta casa eran nosotros, caramba. No hay derecho, papá, que hagas a tu hijo así nomás por el tiempo. No llores. No llores, hijo, hombre. ¡Cuidado, vos, mira! ¡Cuidado, cuidado! ¿Ya? ¿Viene? Gracias, jefe. ¡Ay, papá! ¡Se está moviendo la mesa! Con sus grandes dientes, cumplas el deseo de su digna majestad. Uy, Marco Antonio. Mi esposa es María. Somos peregrinos de la lejanía. ¿Me estás atendiendo? Sí, papá. ¿Ya te la sabes? Ya. A ver. Échale. Mi nombre es Chabelo. Mi papá es Gamboa. Somos un par de tarugos nacidos en Sinaloa. ¿Cómo que en Sinaloa? ¿Somos de Yucatán? Sí, pero es que si no, no rimaba. Bueno, momentos graciosos de ese cine de finales de los 50, esta serie de comedias, Elsa, Alfonso, con estos personajes que provenían de la radio, el caso de Chabelo. Bueno, Chabelo también comenzó en la radio y, por supuesto, don Ramiro Gamboa, que ya tenían su trayecto andado en el ámbito de la radio y que de ahí pasaron a figurar en algunas películas del cine mexicano de esa etapa de los años 40, años 50, con fortuna porque tenían esa vis cómica. Ramiro Gamboa, hay que mencionarlo, pues estuvo como acompañante de un gran cómico regiomontano, en la radio sobre todo, don Arturo Manrique, el Panzón Panseco. Con él hizo dupla allá en los años 50, después conoce a Chabelo y pues con Chabelo tiene programas en la televisión, en la naciente televisión y también en la radio, y es como se popularizan esos personajes, ¿no? Con esta serie de programas. Con Domitila. Con Domitila, que aquí estuvo en Canal 6, por cierto, de las trencitas estas, claro, estiradas. Sí. ¿Y don Serafín, o cómo se llamaba el otro personaje? ¿El Mocosón? Sí, Omar Jasso. Omar Jasso. Omar Jasso, pero el personaje, ¿cómo se llamaba? El Mocosón. El Mocosón. Sí. Pues todos esos personajes que Lucila de Córdoba era Domitila. Domitila, así es. Y así es como pues nos resultaron pues entrañables, gracias también a las películas, como es el caso de esta que acabamos de ver, Viaje a la Luna, donde también figuró Cuca la telefonista, otro personaje netamente radiofónico, y don Ramiro Gamboa en el personaje del yucateco dentro de esta historia que hacían la Navidad en plena época de julio, dentro de la película. Así estaban desafados todos los personajes que habitan en la película. Y bueno, en los años 60, a principios de los años 60, don Ramiro Gamboa es llamado por el director Rogelio González, director de cine, y lo incluye en una película, pues también todo un disparate, es esta película que se llama El Conquistador de la Luna. Esta película donde Antonio Espino Clavillazo, junto con su amiga y después su novia Ana Luisa Pelufo dentro de la historia, pues despegan y van hacia la luna y allá se encuentran con una serie de personajes también igual de locos que ellos, ¿verdad? Y el que le toca anunciar el fin del mundo, porque vía Clavillazo se les había dicho que ya el fin del mundo estaba próximo, es precisamente a Ramiro Gamboa como locutor en el Canal 2, en el Canal 2 XW Televisión, que es lo que aparece en esta película donde Andrés Soler, bueno, está maravilloso y genial en su personaje de científico totalmente trastornado en esta historia, donde Óscar Ortiz de Pinedo también se luce en El Conquistador de la Luna, en donde vemos a Ramiro Gamboa como el locutor que anuncia el fin del mundo. ¡Qué emoción, amigos! ¡Qué momento! ¡Qué sensación! Estamos en contacto directo con don Abundio, que ha logrado entrar en comunicación con nuestro ser. Realmente, que estos momentos no... Aquí tenemos otro boletín, seguramente con noticias muy agradables para todos ustedes. El fin del mundo ocurrirá dentro de 20...
Sin embargo, nosotros estamos en todas partes tratando de servir al público hasta el fin. Sí, amigos, lo único que les recomendamos a todos es orden y resignación. La bomba no ha sido disparada aún. Sin embargo, los gobiernos confían en un milagro, porque no saben cómo detener este aparato infernal. Mostramos a ustedes, al auditorio en cadena con el mundo entero, para que ustedes vean el efecto que ha causado en el hombre la noticia del fin del mundo, y con objeto de que hagan examen de conciencia. En las iglesias no cabe ni un alfiler. Nadie quiere abandonar su sitio para dar lugar a que los demás también puedan pedir perdón. El que ha conseguido un lugarcito en la iglesia se ha quedado a vivir ahí. ¡Miércoles será nuestra! Repetimos por centésima vez nuestro boletín especial. El proyectil que habría de destrozar la tierra ha sido destruido. Sí, señores. El mundo se ha salvado. La calma debe reinar ahora. Mucha calma, mucha calma. Ya no hay peligro, señores. Ya no hay peligro. Seguimos llorando, pero ahora es de alegría, ¿verdad? Mino más, hace un momento eran puros besos, abrazos y apapachadas. Y ahorita ya se están dando remacizo otra vez. Es que iban a morir. Así es el mundo. Amigos, la noticia está confirmada. La raza humana se ha salvado. Y no olviden ustedes que la reseña de este fin del mundo fue por cortesía de la cerveza. Bueno, pues ahí está anunciando el fin del mundo. Bueno, el que se salvó el mundo, Ramiro Gamboa, en esta película, pues que es un disparate, pero es muy divertida, El Conquistador de la Luna, sí. En donde figura él como el locutor pues estrella dentro de la historia, ¿no? Entonces, creo que es importante recordar a estos personajes que se quedaron pues en el ánimo y en el gusto de mucha gente a lo largo de tanto nosotros, tiempo, ¿no? Sí. Con la trayectoria que realizaron en los medios de comunicación mexicanos. Así pues, es, muchas gracias. Para mucha gente, el tío Gamboín es el tío Gamboín, el locutor del programa para niños que pasaba en Canal 5. Así sí, pero con su saco lleno rojo, de los Tiny Toons y todo eso. Sí, con así todos es. Los juguetitos que tenía ahí alrededor. Sí, claro. Pero también es importante recordar esa faceta como locutor que toda que la tuvo. Parte previa, claro. Así es, con Chabelo y demás. Así es, mi Fer, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues vamos a musical con la familia Moraira y es Ala Turca de Mozart. Adelante. Thank you.
pues ya el espíritu navideño está presente en la ciudad y en todo nuestro país. Y hablando de ello, pues el próximo viernes 8 de diciembre tendremos un evento muy bonito ahí frente a la Plaza La Purísima. Este evento es organizado por el Centro de Estudios Universitarios y el Comité de Instituciones Nueva Purísima, en donde va a haber diversos artistas, también se van a presentar villancicos. Hay también preparado ahí el número con un Santa Claus, en fin, va a estar muy bonito. Es un evento que va a ser a partir de las 8:30 de la noche, es decir, al término de la última misa, ahí en la Iglesia de la Purísima, enfrentito de ello, ahí va a estar este evento. Así es que todos están cordialmente invitados para que lo disfruten el próximo viernes 8 de diciembre a partir de las 8:30 de la noche. Cordialmente invitados todos. Muchas gracias, Fer. Pero también tenemos otro evento el día 9 de diciembre y está con nosotros el señor Muraira para que nos haga el favor de decirnos de qué se trata. Muy bien, este evento que tenemos este próximo sábado 9 de diciembre a las 12 horas será en el Auditorio San Pedro. Se trata de un recital que le hemos llamado Recital Familiar. Ya es nuestro séptimo año que lo realizamos año con año. Y normalmente lo realizamos en estas fechas, en diciembre, en el periodo navideño. Tocamos varios tipos de obras, música clásica, algo de contemporánea, y terminamos con algunas obras navideñas. Como les decía, es el séptimo año que lo realizamos, y pues bueno, uno va puliendo detalles con el paso del tiempo. Claro. Inicialmente empezamos a tocar en auditorios muy pequeños, y año con año hemos ido creciendo, y esta es nuestra tercera presentación en el Auditorio San Pedro. La entrada es libre, todo el público es invitado, y por eso estamos aquí, para hacerles esta cordial invitación. Pues es el sábado a las 12. A las 12 del mediodía. Entrada libre. Entrada libre. Y el repertorio sí incluye música navideña. Incluye algunas obras navideñas, así es, muy conocidas. Dos obras del Cascanueces, dos piezas, que sería la danza del Hada de Azúcar y el Vals de las Flores. Claro. Y algunas otras obras clásicas, algunas contemporáneas, algunas obras... son muy bonitas y son como sorpresas, y yo creo que va a causar una sensación y simpatía en el público si están con nosotros. Ahora, pues el ensamble Muraira, ¿son puros hermanitos? Sí, el ensamble pues consta de la familia. ¿Se incorporan ustedes tocando con ellos? Son nuestros 8 hijos, mi esposa Miriam de la Garza y un servidor Jesús Muraira. ¿Todos? Pues se convierte en una orquesta. Familia. ¡Qué maravilla! Pues sí, una pequeña orquesta o le llamamos ensamble, o sea, claro. Un grupo de músicos, ¿verdad? ¿Cómo empezaron? ¿Cómo fue la primera vez? La primera vez fue en un auditorio en la escuela del maestro Rodrigo González Barragán, en San Pedro. Ah, claro, lo conozco muy bien. Ahí fue donde iniciaron nuestros hijos, y una vez se nos ocurrió hacer un recital con 4 de nuestros hijos, con los 4 mayores, en donde cada uno iba a tocar 2 o 3 pequeñas, muy pequeñas piececitas, y finalizamos con una obra navideña, y gustó tanto que lo volvimos a repetir. Y luego el siguiente real. Año otra vez y otra vez, y así hemos crecido. Felicidades. Muy buen maestro de música, el maestro Rodrigo. Rodrigo González, sí. Sí, compañero mío, yo estudié algo de piano también en la Escuela Superior de Música y Danza, que es donde estudian los hijos actualmente. Perfecto. Y fue donde conocí al maestro. A ver, Rodrigo. Señor Moreira, brevemente, porque se nos va el tiempo. ¿Qué considera usted que es lo más importante de enseñarle música seria, música culta a los niños? ¿Qué es lo más importante? Muy bien, ya hay muchos estudios científicos. Esto lo comprobó el maestro Suzuki, Shinichi Suzuki, sí, claro, un japonés, claro. A principios del siglo Suzuki XX. Es maravilloso. Así es. En donde enseñándole música a los niños desde muy pequeños, tan pequeños como 2 o 3 años de edad. Entonces ellos van creciendo, su desarrollo neuromotor va a la par de su instrumento. Entonces son niños que ya para los 9, 10, 11 años ya tienen un repertorio que anteriormente los que estudiaban las profesiones eran los que veían ese tipo de repertorios. Claro que se estimulan las neuronas, la inteligencia, todo está comprobado. Y aparte, el maestro Suzuki decía, nuestro objetivo es hacer seres humanos. Sí. Eso es lo más importante. No concertistas. Bueno, seres humanos, primero que nada, que se hacen muy sensibles las personas con esto.
Muy bien, pues felicidades. Despertar esa sensibilidad. Pues muchísimo éxito, señor Moreira. Muchas gracias por estar con nosotros en esta tarde en nuestro programa. Y agradecemos gracias también a los pequeñines que están aquí. Muchas gracias, maravilloso, de veras, qué maravilla poderlos escuchar. Nos despedimos nuestro programa y lo despedimos de esta manera. Nos vemos el próximo lunes, si Dios quiere y si usted nos lo permite también. Compañeros, hasta el próximo lunes. Si Dios lo quiere. Muchas gracias, señor Moreira. Muchas gracias. Adelante, miren. Gracias. Vamos. Thank you.